Clínica de la queratopatía en banda. Queratopatía significa enfermedad de la córnea y se dice en banda porque se deposita calcio en la córnea a lo largo de la hendidura palpebral. Usualmente el depósito de calcio es en forma de hidroxiapatita y se localiza debajo del epitelio subepitelial, en la capa de Bowman, la membrana basal epitelial y el estroma anterior. Los depósitos de calcio son muy estables y similares a los de los huesos y los dientes. Suelen empezar en la periferia de la córnea y se extienden hacia el centro formando una placa horizontal en forma de banda blanquecina en la zona interpalpebral desde las 3 a las 9 horarias, que es patognomónica de esta enfermedad. Con lámpara de hendidura se aprecia una placa blanco-grisácea en forma de banda horizontal con agujeros transparentes en los nervios de la córnea de la membrana de Bowman. La zona periférica suele ser normal. Este ojo tiene ptosis de ambos párpados, superior e inferior, y la banda aparece entre los párpados, pero desplazada hacia abajo. La queratopatía en banda provoca deficiencia visual y borrosidad según la extensión y la densidad de la banda. Si cubren la pupila, la visión es muy mala. Puede cursar con irritación y enrojecimiento conjuntival, fotofobia y sensación de cuerpo extraño. A veces provocan dolor, sobre todo si se desprenden plaquitas de calcio de la banda. También ocasionan mala apariencia estética. Causas de la queratopatía en banda. La queratopatía en banda se produce por un desequilibrio en los niveles de calcio y fosfato. El calcio es extracelular en enfermedades oculares e intracelular en lesiones sistémicas. Hay casos de causa desconocida o idiopática y otros asociados a enfermedades oculares o sistémicas. Causas oculares. Las causas oculares son múltiples y en mis pacientes las más frecuentes. Incluyen la queratoconjuntivitis seca. En la hendidura interpalpebral, la córnea queda más expuesta al aire ambiente, las lágrimas se evaporan más y el calcio se concentra y se precipita. También se observa en inflamaciones oculares crónicas como la uveítis, especialmente las asociadas con artritis juvenil, las queratitis superficiales, intersticiales y neurotróficas por herpes, el glaucoma terminal y las distrofias corneales. También se produce en cirugía ocular y lesiones oculares crónicas, incluida la tisis bulbi. Medicamentos tópicos. Pueden ocasionar queratopatía en banda los colirios o gotas oftálmicas, que como los esteroides suelen contener fosfatos, y las que tienen conservantes con mercurio, como la pilocarpina, porque alteran el colágeno y favorecen los depósitos de calcio. Aceite de silicona. Los ojos afáquicos con aceite de silicona intraocular tienen un 8% más de probabilidades de desarrollar queratopatía en banda corneal posterior con edema si el aceite pasa a cámara anterior y lesiona el endotelio corneal. Causas sistémicas. Algunas enfermedades sistémicas pueden causar queratopatía en banda cuando aumenta el calcio en sangre, hipercalcemia. Incluyen causas renales, el hiperparatiroidismo, la sarcoidosis, la artritis idiopática juvenil y niveles tóxicos elevados de vitamina D. Aparecen otras muchas enfermedades más raras como el síndrome de Falconi, la distrofia miotónica, el mieloma múltiple, la enfermedad de Paget, la gota, la artritis por ácido úrico, la hipofosfatemia, el cáncer metastásico de los huesos, el síndrome de leche y alcalinos, la cistinosis, el lupus, la esclerosis tuberosa y la ictiosis, entre otras. Diagnóstico de la queratopatía en banda.
Como son muchas las causas de la queratopatía en banda, es muy importante la historia clínica y el examen con lámpara de hendidura. La historia debe ser completa e incluir el historial laboral, el ocular, cirugías y medicamentos tópicos y los tratamientos sistémicos con vitamina D y calcio que favorecen el depósito de calcio corneal. Para conocer las causas sistémicas se debe determinar la calcemia, calcio en sangre, los niveles de paratormona, PTH, la fosfatemia, porque niveles bajos de fosfatos hacen precipitar el calcio y pueden indicar insuficiencia renal, y la creatinemia. Si se sospecha sarcoidosis, se debe determinar los niveles de lisocima y realizar una radiografía de tórax, niveles de ECA y análisis de orina para valorar depósitos y pH.